always late, as usual. Like every other single goddamn day. Everybody is late. Everyone is late. And I'm gonna play. Oye, oye, aquí arriba, aquí arriba. Está el futuro, oíste. El moreno. Come soon. Ve acá. Hi, Nicole. You tired? You wanna go home? You wanna go home? You don't wanna go home? ¿Qué lo que, Nicole? ¿La regañaste? No. Dime, me tienes un prueba, una vez regalada. Fua, fua, fua. Una cosa, tiene frío la cara. Hi, hi. All right, you're gonna put it on my face. Like, are you yeah. serious with the camera? Like, where you have the camera for? We're going to a show, right? Eso no lo había en proyecto. A mí le gustaría monkey. Hey, Katy Perry. This is Katy Perry right here. This is the reason why you're Dígase algo a la cámara, por favor. Hi. Hello, what's up? What's popping? What's bad? You know, what's moving? Hi, Nicole. Bye. Bye. Is that what you're saying to my camera? Bye. Hi, I'm Katy Perry's a manager. Yeah. Nicole. Next now, I'm in Mi nombre es Fred Hernández. Me gusta comer pollo. You sound like a little gay. Little gay there. So, how about you? Who are you? I'm Miley. Are you, are you Miley, Miley Cyrus? Okay. Yes, Miley Cyrus. You Miley? No. Carly. You're Selena Gomez, right? Yeah. That's Selena Gomez right here. How you doing, Selena? How's it going with the singles? You know, that's kind of like, you know, you're singing, right? Demi Lovato's ugly. Who? Demi Lovato. Demi Lovato. She's ugly? Right. I can't stand her. You can't stand her? Why not? Because she's hating on Miley, right? Yeah. Yeah. But Miley's hating on her as well, so it's like, you know, kind of like. Maybe. You hate, I hate, we hate, we hate, you know. Mírala ahí, el chocolatito. El morenito, mírala. No, no, tú estabas hablando. ¿Sí? Dime a ver, Sex Appeal, ¿qué es lo que es? Ah, JC. Es JC. Ve acá, ¿dónde estaba? Cañón, pues. No está aquí. ¿No es JC? ¿No quiere salir? No. ¿Pero guay? Se dedica a bailar. Se fue a bailar. Yeah. Guitar, tigre, ¿qué es lo que es tigre? Cuenta, dime algo. Suena. Aquí, Palomo, ¿y tú? Palomo, en Palomaje, ¿verdad? No, en Palomaje, ¿verdad? No, en Palomaje no, en Palomaje está tú. So, what's poppin'? Dime a ver, dime a ver, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esa vaina? Dime. No. ¿Qué es lo que en Palomaje total? ¡Fua! ¡Rototén! Este no es. Yo estoy mirando ahí. Una vaina durísima, loquísima. Dime a ver, Fausto. Fausto, se le viene a los poros lo mismo. Y los mocos también. Y toda la vaina. Dime a ver, Morena, dame a ver. Morena, ¿por qué pasó debajo? ¡Nada! Anoche, anoche soñé contigo, Eso allá, está muy temprano, uno todavía tiene la lagaña y la vaina, loco. Tengo un señor de video de banca, llegaron tarde aquí, yo tengo más de media hora esperando. ¿Media hora? Tengo más de media hora esperando. El tipo que llegó por primera vez. Bacano. ¿Cómo por primera vez? ¿Sabes cuántas veces llegó? Por primera vez llegó temprano. ¿Cuántas veces llegó temprano? ¿Cuántas veces? ¡Mentira! ¿Qué pasó, pues? Que estaban esperando a los microtipas. Y no llegaron. Fausto. A los días, a los medianía. Oh. No llegaron. A Fausto. ¿Oye, supuesto eso? No. You know Oye, estoy diciendo a Fausto que ayer tuvimos una conversación intensa, una pasional. Vaina. Él se acuerda poco. No lo sabía. Se acuerda poco, entonces tuvimos que rellenarlo. Yo le dije como él estaba hablando con pasión, Cuidado. Así, como que una le salía. Una vaina íntima. Le salía de aquí, de abajo, de los brazos. Permiso, déjame hacer un furor ahora mismo, un virol. Tú viste mi rola ahí, es una vaina loquísima. Ajá, sí.
sí. Voltea para allí. ¿Y por qué? Dígase algo aquí a la cámara. Volteate. Hola. Hola, ¿cómo se siente? Bien. Vale. ¿Cómo se va a hacer un profesor? ¿Sabes qué se me queda? Yo sabía, mamá, huevo. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? Nada. ¿Qué dice? Nada. Ellos dijeron que lo necesitaban. ¿Venir? ¿El qué? No, esta gente no. Eso es lo que él dijo. Hay venir, pero no, no, no. Va a venir. No, pero according to him, that's what I heard. Que el día de que esa gente lo necesita. Yeah. I hope they don't, because if they do, then it's your fault. Then we're fucked, right? No, 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 your fault. Yes. Yes. Already. In so, the ass. My point? Like, and we'll take it? I'm not taking shit. I ain't taking shit. Hey, Edo, Edo. Ven el mono, Edo, ven el mono. Tú no puedes grabar. No, no puedes grabar. No puedo, no es eso. Sino que la gente se molesta porque te están dando summons for that. Y no hay, en ningún lado dice that you can't do it. You cannot esto está hablado por that. Boca, pero yeah. En ningún lado lo dice. So like, why you gotta pay for something that is not even documented? Yo, aquí están tratando de poner a uno a pagar hasta por la mirada. Ya se va a ver que en el tren uno no puede mirar mucho a una persona. No lo puede mirar por más de 5 segundos, si no te van a dar un ticket. ¿Qué es lo que tú estás mirando? De 150 pesos. Yo no veo. Security. No, a lo mejor también quiero ahora. Sí, aquí. Hablo un mojón al día después. No puede cagar más de una vez, ¿sabes? No está nada. Hay que mudarse. Para Santo Domingo. Domingo. ¿Quién dijo? Ey, hay que decirle a Iván que nos enseñe la vaina de agricultura, que él sabe. A ponernos en yuca, yuca, plátano, yautía, batata, toda esa vaina, para uno comer aunque sea víveres, loco. Aunque sea víveres vacío. Exactamente. ¿Y por qué diablo? Espérate. Por la boca, espérate, tigre, hay que escuchar. Por la boca. Esa bocota. ¿Tú sabes lo que a mí me gusta de ella? Ella después que tanto decía, dije, ¿y eso es lo más bonito que yo tengo en la boca? Ahora se la vive tapando todo el tiempo. Sí, ahora está dije, shame. La boca de coño. Ay, bocón, lo que mira, lo que yo más pego tengo es una pista que mira que... ¡Qué vaina! ¡Hey! ¡Huepa! ¡Fue que le dieron! Malin sabe, ya lo ha visto. No, abre el chico. Yo le digo a ella, de verdad, yo le digo chiquita. Ya no tengo tan chiquito, tú no lo que tengo los ojos chiquitos, la boca chiquita y yo tengo eso grande. Digo, ay, la boca grande, todo lo grande. Digo, ay, mira, you need to stop. Hey, that's only... Voy a poner mi gorro, tal vez parezco una loca. Se tigre va a tocar una coño, el dog llega aquí cada minuto, cuando tú no lo necesitas. Cuando tú no lo necesitas. Es lo que yo tengo aquí, oye, lo que yo tengo aquí, pasa dodo. El mío y el que pasó ahorita. Dodo. 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 Sí. El mío y el que pasó ahorita. Dime a ver, Corina, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se mueve la banda allá en la República? Con el ratatá y el rondoté, ¿qué es lo que dime? Bueno, la misma tengo un compañero, hermano mío, llamado DJ Psycho, que está abriendo una nueva página, se llama tamosratata.com. ¿Cómo está vaina? Donde puede bajar música, puede contratar DJs y todo. ¿Qué es lo que? Dime a ver, Palomo. Dime, ¿qué es lo que se mueve en el ambiente allá artístico de la República Dominicana? ¡Guau! ¡Mierda! Mira que me embongo, ella no se queda atrás. ¡Para! ¡Ay, suelta, Dios, qué desagradable! Muchacha, el glamour se te va a... Te voy a romper la vaina esa. Y tenemos con ese make-up 101. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si tú te dejaras los make-up igual, yo no me pienso que mereciera Hitler. Yo no me peiné, tigre. No, pero... Se nota. Nos damos cuenta. Estoy en eso, ¡coño! Wow, se le cayó. ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo aquí! ¿Dónde está? Wow, ¡míralo ahí! Ya no lo puedo usar. Sí, eso. Está infectado. Un chin de saliva y ya. Le di el bonismo. Estoy heavy ahí, estoy heavy ahí. ¡Rats! Edward, that's mad annoying. It's there. It is. It's extremely ¿cómo están los músicos? ¿Cómo se sienten? Dígame. Tranquilo, viejo.
Tranquilo, tranquilo. Sí. Suave. Suave. A darle duro a la tamborilita. Sí. No. Brownie, ¿cómo te sientes? Dime, ve. Bien, un saludo a Jack Veneno, que va a ver este video allá. Sí, ya Veneno viene. Ah. Zoom, coming soon, ya Veneno coming soon. ¿Viste? Why you gotta put it in my face for? Like. San Francisco, yo soy de la cámara. ¿Cómo fue? Dilo otra vez a la cámara. Serie 56, San Francisco Macorís. ¡Suah! ¡Lo dijo! Está bien, vamos a guardar. Come on, Moreno. You got camera shot? Yo. Oh, you play your lyrics. Let's go. Okay, what song do you know? Wait, cut this. We need to. Okay. This is like the bloopers, you know. cut it. Yeah, you know, it's rolling, you know, take this. Exactly. Why I gotta go down there? Exactly, that's what we said, pause it. Exactly, pause, we said pause it. Moreno, you got camera shy. Pause the thing, we're trying to contemplate. We sing the same song again? No. That was only a one-time thing. Is it a remix now? No. That sucks. Your ways, like hanging with your crew. Ho! You act like you're ready, but you don't really know. Everything in your past, you gotta let it go. I've been there, done it, humped around. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in this song, then baby, you got it, you got it bad. When you're all alone, you stay. You got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking about somebody else. And you really know everything needs to matter. Don't matter no more. Like my money or the cars. You can have it all. Flower, cars, and candy. I do it just cause I'm fortunate to have you, girl. Want you to know. I really adore you. All my people, you know what's going on. Look at your mate. And help me sing my song. Tell me. Tell her I'm your man. Okay. You're my girl. All right. I'm gonna tell it to the whole wide world. Let me say, I'm your girl. You're my man. Promise to love you the best I can. See, I've been there, done it, humped around. After all that, this is what I found. Every one of y'all are just like me. It's too bad that you can't see that you got it bad. You got it bad. When you miss a day without your friends, your whole life's off track. Eran las 5 de la mañana. Santo Domingo. Te digo. Una montada por el patrón. Se me tiene el silencio. Te digo. ¡Fua! Y ya no lo veas. Santo Domingo, por enero otra vez. No me lo sé. Bye bye. So, you don't know more songs, right? Yeah, we do.
Mangueto. Vamos, boom, dos, tres, cuatro, bling, blam, bling, carapacho. Yo no te la meto para que yo no te borracho. Bling, blam, bling, carapacho. You know, rewind. Una versión de ella. No, a ver, yo no te lo toco porque yo no te borracho. Tengo una priva que priva en fina, pero la maldita tiene pipiña. No, 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 ¿y cómo tú sabes de pipiña? Porque está raca. La nalguita. For real. No, ellos deberían hacer una canción, una versión de esa vaina. All right, te voy a cantar. Una más, baby. Stop. Let me think. Ay, te voy a cantar Luis Miguel de la Malgue. Dale. Okay. Where you going, Moreno? All right. Tiene que tener 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 tener. Pero no volvió, y lo que pasó, una bala perdida lo mató. ¿Lo mató? ¿Y quién disparó? Nunca aparece. Y una foto de mi hermano a mí me dejó. Y ahora me muero cuando veo la foto de mi hermano. ¿Y quién disparó? Quizá no tenga su alma en la mano. Una persona normal no hace tanto daño. Debe de ser un delincuente o quizás un borracho. Ya. The song is kind of long. You be quiet. I'm collecting for my college tuition. There you go. She, all right, she needs a Metro card. Yes, for next week. All right, you sing and I talk now. Oh, right. Un rapi ave del lápiz. All right, go. Lápiz con siendo todo ave. Dice. Dice. Tú lo abres. Tú lo abres. Nico. Nico. Caicé. Caicé. Dora, Dora. La mamá no. Dora. Dice. Va a pasar alguien. No pasó. Jesus Christ. Oh, dice. Oh. Dora viene muerto. Estoy fumándome un devuelto. Morirá saber la lápiz. Arribar de aeropuerto. Soy eterno. Con lo que escribo en mi cuaderno. Puedo ver el invierno. En el medio del infierno. Dejaste un genio. Yo soy un genio de milenio. Yo controlo tu palomo y tu gremio. ¿Entiendes? Sin esta audaz. Porque no te defiende. Comprende. Nosotros vendemos y tú nos vendes. Con quien te acuerda al suelo. Con rapio tú demuelo. Sueño ser brutal. Con pájaros asando el duelo. Yo te invito a un duelo. O toda la vaina o el pelo. Yo apuesto a mi mujer, socio, contra tu pañuelo, así que pone hielo. A tu cerebro está cielo, socio, suéltalo. Sigas tirando de piedra al cielo, tú estás en celo. Porque yo te me revelo. Y el flow con mi letra, yo a ti te lo encogelo. Para los gustos, se hicieron los colores. Somos un arcoíris porque somos los mejores. Vida de lamboneta de hombre cotizado. El mal no me basta para lavar mis pecados. Vivo en drogado, cayéndome de lado. Es más fácil que yo muerto que el plástico oxidado. Cuidado, hombre de ese cara con maldado. No se damos palomajes nunca de este lado. Ya, corta esa vaina. Me quité. Bueno, él se quitó. Una vaina bien. Pasó. Oh, hey, un shout out a tu mejoramiento social, Bameso. Está en la Maltasal de los Reyes, Quina Duarte. ¿Cómo? Villa María. Ratatén. Ya. Un saludo entonces a los tigres allá de Tigre de Luperón allá. I wanna kill you. Déjame dormir. Ay, no. Once again, for service on the number 3 line. Yo soy de la parte rica, mejoramiento social, ya.
Y yo soy del barrio Simón Strider, ya. Yeah. Where is that? Así que se llama el barrio Simón Strider. And that is in the capital? Eso, muchacho. Ah, okay. El barrio Luperón, la capital. Ahí fue que yo nací. Por ahí, por el Morgan. Okay. Ya. You recording? Where are you gonna put this at? You recording? You gonna put it on YouTube? I'm not recording. Oh no, he's not, because the red light is now. Yes, you are. Yes, you are. Hey! Say hi. What up? Me gusta comer arroz con pollo. Soy Fred Hernandez. I do that a lot, like, I say things and I don't, not, it comes out, yeah, so I come out to be an asshole. In reality, I wanted to tell the guy, oh, a mí no me gusta salir a bailar a la discoteca, sí, como, like, I take my classes, because, it looks ridiculous. I don't like it. No, it's that you can tell people that take classes, right. Yeah. I'm gonna go to Savannah. But that's what I meant, but I didn't want to. Okay. I just thought I like the style. Come on, you're the lazy gonna come out of this stuff. I forgot. I said we should go on a cruise. You're really nice. Let's go somewhere. We should go Let's go to Jamaica. Jamaica. Why Jamaica? To Barbados. Because it's black men there. I think that's why I don't want to go there. Sí, Jamaica dice que no está tan bueno. No, let me tell you what happened. It's worse than the yard. To the Virgin Islands. Yeah, man. Yeah, man. I'm gonna stay right there. Vamos a Hawaii, vamos a Hawaii, señores. No, para Fiji, para Fiji. I had an obsession with Hawaii. This is gonna kind of cool. No, para Fiji. That's not expensive. I wanna go there though. That's not expensive. Let me tell you what happened to some dudes that went from my job to Jamaica. Wait, you know something? Before you talk, en la noticia están diciendo. Vamos para Barbados. Que. Obama. Aruba. No, que él va a un discurso, parece, como for spring break. Y eso de estar las mujeres están yendo para Cancún. ¿Sí? ¿Quién Obama? Esto, sí, porque se están pasando. ¿Epa? Sí, y hay muchas cosas de delincuencia. Mira, eso es, don't sit there. Don't sit there. This is on a eso phone. Está doblado, doblado, sí, doblado. Yo paso tanto, ya. Mi hermano, pero ¿qué pasa? Pues déjame decirte que los tigres se fueron, el tigre y su jeva y un, dos o tres gente van, fueron a Jamaica. So al llegar, they were on the tour bus that takes them to the hotel. The tour bus stopped in the middle of the trip and went like to the souvenir shop. When he came out of the souvenir shop, they jumped him. But let me tell you. So whatever. So he goes to the resort and he says in the resort and they say, yo, vamos a salir a la discoteca y vaina. El tigre está frustrado. El tigre no va a salir. Whatever. They convinced him to go out. La única condición que él dijo fue, I want to have my own car. Like the same dude that comes to pick me up, he's the one that's going to. Fueron a la discoteca, salieron de la discoteca hasta más temprano, pana. Al salir de la discoteca, pam, herieron otra vez al mismo tigre. Ese tigre llegó de allá frustrado. ¿Cómo te digo otra vez? They hit him before when he went to the club? And then after? No, yeah. They hit him when he came out of the souvenir shop. The same people, where you guys, not the same people, I think Jamaicans, yeah. Yo no soy Jamaican. Yo tampoco, no, pero no es donde no se meta. No, mira, a cruise is way different than. I want to go to a cruise. I want to go to Canada. It's way different. I am going to a cruise. Mira, the Bahamas and stuff. ¿Tú puedes apagar eso? Muchas gracias. Vas, quédense. Recógelo. Voy a estar colgando ahora. Apágalo un segundito. Arriba, abajo, búscale. ¿Y dónde ya la traigo? Ah, ahí. Eso es de la Found, eso es lo que ya te dije. Thank you anyways. Pero sabes que ahorita sí. Le van a dar una vuelta así para que quede agarrado.
para entonces agarrarlo aquí. Pero de verdad eso vamos a amarrándolo encima, sí. Yo pensaba que era simplemente un... Pero van a caminar con él. ¿Cómo caminan con él? Si caminan con él en balance suelto, ¿se va para adelante o se va para atrás? Por eso es que se le va a dar una vuelta. Ok. Then she wants to do you. So. Browning. Excuse me? Not you. What? Oh, Braulio. You better stop that. Freco. What's he doing? All right, finish the story. Eso fue todo, que le dieron golpe dos veces y él está frustrado y no quiere, le dijo a todo el mundo que twice in one trip, y pise, y que nunca. Que dice que no dejes nada de valor y eso, Eva, la cámara, para que no invente. Ya, yeah, ya me di. No esté con los lacrimonios afuera. Lagrimono, yo pregunto a gente aquí. Lagrimono es poco, porque ni paga está. Cállate. Es que imagínate, porque yo me voy a... Es que estos patrones no tienen bolsillo tampoco. Yeah. Iván se cree que a él le están diciendo que baje, él está mandando al grupo bajar ya. Yeah, this is the stupidest shit. ¿Ustedes oyeron cómo yo le canto? ¿Saben ya cómo la cosa? El canto va bajito. Oiga, ustedes lo cantan bajito. Abandono esta tierra perdida. A otra tierra más linda me envío. A beber el agua que la vida, ya se fue con Jesús de Nazaret. ¿Tú sabes algo? Mírame. A beber el agua que la vida, ya se fue con Jesús de Nazaret. Te fuiste sola, pero en esa parte yo te voy a... Sí. Tú me vas a ayudar en toda la que tú quieras. Pero de relajo porque me voy a rayar ante la gente. No, es que yo me estoy relajando. Yo no voy a cantar como lo cantan ella. ¿Cómo? Pero, porque con feeling. Cuando tú no lo has visto, como yo estoy llorando. Enséñaselo, dalo. Uno, dos. Espérate. Parte dos. Espérate, te voy a decir acción. Espérate. El arranque de grasa. No, venga, raro. Acción. ¡Abando! ¡Ey! ¡Están cantando aquí! ¡Están cantando! ¡Suavipa! Abandono esta tierra perdida a otra tierra más linda me iré a beber el agua de la vida ya se fue con Jesús de Nazaret. ¡El coro! Cuando ya no nos vean en el mundo, qué sorpresa se van a llevar. No lo busquen aquí en esta tierra, que Jesús ya lo vino a buscar. No lo busquen aquí en esta tierra. Que Jesús ya lo vino a buscar. De nuevo. Abandono esta tierra perdida. A otra tierra más linda me iré. A beber el agua de la vida. Ya se fue. Ese iba. De Nazaret. Hello. Okay. Se acabó el party. All right, bye, bye. Cállense. Hey. Iván dice que se oye esa vaina abajo. Camine. Claro. We told you. Bajando la escalera. Hello. Bajando la escalera. Tenemos que bajar el pasillo y callado. We're gonna walk right into this place. Then it's gonna be my show. Shh. I'm not gonna be the one. Why? You don't want to carry. You are the ones carrying the thing. I'm carrying it too. I just want to carry the bag. I'm not carrying it. Remember? Why are you not carrying it? Because we give it a chance to somebody else. Somebody else. What you talking about? Come on, some fire. Let's go. I was crying. After this. Esa es la viuda de hoy. Oh. Con el tigre. Camina. A ver dónde yo voy a dejar la cámara. Debajo de una de esas cosas. Debajo de la mesa, Aparicio, tu rodilla. Bueno. Eso hay que grabarlo. Sí, grabando, mamá, es una vaina loquísima.
¿Cómo llores la próxima vez? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted opina? Por tu sobre, cena. Sobre las mujeres tirándose viento alante de los hombres de ellos. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Usted cree que eso, es, ¿usted cree que eso está bien? ¿O está mal? Bueno. ¿Qué usted opina sobre que la mujer suya se tire un pedo alante de usted? No, eso... Pero no, siga. En términos sociológicos, eso unifica a la familia. Porque todo hombre que acepta que la esposa haga algo así o la mujer algo así es porque la quiere. Si la aguanta eso. Ahora hay ciertos individuos que son verdugos. Al contrario, son verdugos. Hacen así. ¿Cuál sueltan y cogen la frisita? Y le hacen así, la agarran ahí. Ahí. I do ahí. I do that to Mali. Yo no lo hago. Pero, no, yo no lo hago, pero lo voy a intentar. A ver qué pasa. Si Esperanza lo aguanta, entonces me quiere. Y lo eruto, y lo eruto. ¿Y usted cree que de repente usted está hablando con la mujer suya y de repente se tira un gas? Sí. Un eruto. Oye, yo. No, es que eso depende, la verdad, eso depende. En términos personales, yo creo que es más desagradable un eruto. No, a mí hubo alguien. ¿Cuándo usted come de un plano salami, Bárbara? A mí hubo alguien. De que sale de mi café. Que me tiró peor. No, hubo alguien. No, alguien. No, alguien. No, alguien. No, alguien. No, hubo alguien. No, alguien. No, alguien. No, alguien. Y fue una joven que yo conozco, muy querida, que me tiró. Íbamos precisamente nosotros en una, para una presentación. Y me tiró un eructo. No, fue aquí en los Estados Unidos, no. Fue, no. Aquí en los Estados Unidos, no, pero no fue aquí. Un eructo. Ella estaba trasnochando. Y me tiró un eructo ligado como con cerveza. Y ahí, bro. Y entonces íbamos montados, o sea, que yo no... Era en un vehículo. No había vida. No podía ni siquiera sacar la cabeza. Porque el consuelo de eso es por lo menos uno escupir, ¿verdad? Cuando te tiran un eructo, por lo menos que tú hagas y de una escupidita. Pero con un eructo ligado y agarró y me dio. Pero yo pienso que con la misma educación que te digo en Sori, tú puedes decirle. Disculpa por ti, que mira la cara. No, porque es que entonces se ve como mal. No, ya mismo. Pero ahora hay gente, hablando del eructo, hay gente, la verdad, y eso es lamentable, que a propósito sabiendo que se van a tirar un eructo, mano, hacen... Sorry. No. Eso está fuerte. ¿Eso o el peor? No, el eruto. ¿Pero qué tú prefieres, eso o el peo? No, porque el asunto es que, por ejemplo, a ti nadie te pide permiso para tirarte un viento. Nadie te pide permiso. Fuaki sí se lo tiró y cuando usted se da cuenta es que dice, fue usted. Entonces después que viene la discusión. Pero cuando ya están comiendo. Sorry. Por favor, ¿qué es eso? No, eso no sirve. Yo lo que digo es que tú te puedes tirar un peo, tú te puedes tirar... Pero con tal que yo no lo oiga, si yo lo oí me incomodó y me molestó. No lo quiero oír. Pero que el asunto, que es que el eruto la gente se lo tire y no hace por lo menos. O sea, pues tú mira, y se lo aguanta. Yo entiendo, no porque voy de acuerdo con, piensan con, que no es de con Rubén, porque un gas se puede de un ratico, por un peo se queda en el ambiente. Ajá, y eso no está.
Es que el asunto está, por ejemplo, es que el eructo viene del estómago y no se ha fermentado. En tanto que el otro ya está fermentado y viene del otro güey. Y por eso hay que estar ahí. Hay que estar ahí, ¿verdad? Aunque los dos son tóxicos, pero uno más. Uno más que el otro. Pero hay uno que es más indecente que el otro. Yo no tengo indecente. Es más indecente porque tú lo ves. Sí. Es más indecente porque tú lo ves. Porque tú ves la acción y lo oyes y toda la vaina y la gente, guau. Pero cuando ustedes tienen un silencioso de barata grupo. Hay que sacar. Un silencioso de barata grupo. Ahora. Estamos pensando en eso. Y la novia mía, como que se ofendió y empezó a llorar. Y dijo, bueno, pero no lloro porque eso es lo que a mí no me gusta. Y nada, estamos ahí en eso, empezó. Oh, no, tú sabes también lo que. Estamos hablando de los tatuajes. Ay, esa es la otra cosa. Que este pájaro, porque pájaro, entonces. ¿Cuál es el pájaro? Él dice que él no haría nada con una mujer que tiene tatuaje. Eso es muy ignorante. Pero tú lo vas a hacer con el tatuaje o con la mujer. La mujer lo tiene. No, hay muchas que tienen. No, hay muchas que tiene mucho exageramiento y se ve puerco. Pero nosotros nos ofendimos porque nosotros tenemos y nosotros tenemos tatuajes. Él haya dicho que él no quiere estar con una mujer que tenga tatuaje. Porque si eso es algo personal. Lo que a mí me molestó fue lo que dijo este asqueroso, de que las mujeres que tienen tatuajes son cueros toditas. Entonces, yo no dije que era. Ninguna. Ahora, sí lo dijo. Dije que antes. Yo no dije esa vaina, ¿ok? Yo dije, claramente estoy diciendo lo que yo dije. Usted esa no dijo en pocas palabras. De una mujer que tiene tatuaje. Ahora. Por lo menos que en día, en la República Dominicana, en día, como dicen los evitos. Antes, si una mujer se hacía un tatuaje, compadre, era ¿qué le decían? Se supone que hay que tú la quieres porque te quieres que ya a otro lado. Están hablando. Pero venga. Entonces, ¿quién no quiere? El problema de eso es que cuando aleteaba, no caía pluma todito y pensaba que todo era. Ahí llegó una situación, entonces, pero antes, cuando yo entré al grupo, esa vaina, eso era recto. E inclusive, si el director en la prueba olía, por lo menos, que se acercaba un ave, podía ser el mejor que fuera a entrar en ese momento y lo rompía. Bueno, pues roto. Había unos tú sabes, roto. No, porque allá, por ejemplo. Y el señor José Luis, ¿tú lo llegaste, José Luis? José Luis, claro que yo sé que es José Luis. A José Luis le iban a meter la mano. José Luis, no. Óyeme, José Luis, jugando voleibol. Muchachos. Se desató. Y bailando también. Ya bailando ya se veía. Era claro, era una cuestión clara. No, no, es que ya eso pasó. Ahora, yo le voy a decir una vaina. Yo no entiendo. Y uno se lo decía en su cara y él. Ajá. No, pero no, porque está bien. Por ejemplo, mira lo que está sucediendo allá, ahora mismo. No sé si que antes la gente tenía un poquito más de. ¿Cómo te digo? En términos personal, de tu coro, de control. Moral, conducta. ¿Me entiendes? O sea, como era, como saber que se dieran cuenta que usted jalaba para ese lado. ¿Entiendes? Era fuerte. La gente no era un poquito más controlado, pero ahora no. Ajá. Hermano, en la República Dominicana,
programa. Y yo sé que lo están grabando. No, uno no. En San Francisco hay uno. La televisión dominicana está llena de pájaros. Ahora sí. Y la mayoría están. Y no solamente pájaros venezolanos, digo dominicanos. No, venezolanos. No, ya importados. Que miran allá porque sienten cómodos. Sí. Tú sabes, entonces. Lamentablemente eso se daba, pero antes a nivel del grupo no lo aceptaba. Ese día yo no discutí con José Castillo, porque cuando le dijeron de que estábamos discutiendo León, y él me dijo, ven acá. Y me dijo, yo lo que te voy a decir, aquí no se hace ese tipo de gente y ya. Y me dijo, y ya. No, está bien. Y yo me senté y me quedé callada. ¿Pero dijo eso? José Castillo. ¿Te dijo eso? Sí, él me lo dijo. ¿Y entonces por qué no votó a Fausto? ¿Por qué no votó a José Luis? ¿Por qué no votó a...? No, ya, porque se está muy cerca de la dirección, la vaina. De la... Oh, pero... ¿Tienes que poder? No. No, pero soy tu Rodrigo, pues ya tú mencionaste dos, mencionaste tres, no es nada. No. ¿Sí o no? No es verdad. Sí lo conozco. No es verdad. Dilo. No, pero si él no ha declarado, es mejor que no lo diga, para que no te metas en problemas. Pues va a estos tigres y suben esa vaina a YouTube. No, porque cuando viene a ver suben esa vaina a YouTube. No, entramos, esto no es problema. Yo sí tengo enterado. ¿Te acuerdas de Héctor? No. ¿Te platicabas hasta cuando y vaina? No sé cuál es esa. Ah, pues qué bueno. Un machazo. Qué bueno que nunca se demoró de ti, porque a ti te daba. No, tampoco así. Cinturón negro de taekwondo. Y él le daba su víctima para después darle por abajo. Y dame una clase de patada. Si tú le gustaba verte decir así mismo, jugando o no jugando, bueno, mira, tú me gustas, no lo acabamos de hacer. Y que te encuadraba y con el tipo subía el pie. No. ¿Qué te iba a hacer ese caso? No, a la gente así se le trata de lejos. Se le trata de lejos, oye. Sí, de lejos. Y ahora, tírame una patada de allá. ¿Entiendes? ¿Por qué es así? Tírame una patada de allá. Porque la verdad es que. ¿Te acuerdas de Kiki? No, porque ya esa era gente que entraron en los grupos. Esa fue la de mí. Era la época de Club y compañía. Porque yo era una estrella en el grupo. Ay. Todo el mundo sabía quién era yo, pero yo había un personaje. Ahora en el grupo mío no habían Kundan. Siempre había. Lo que pasa es que estaban escondidos. No, habían Kundan. Había uno que era el que más se acercaba, del que la gente sospechaba. Mi gran amigo y hermano, que él lo sabe. ¿Quién es? Porque el tigre caminaba. ¿Pero quién es? No, tranquilo. ¿Pero quién es? No, es hermano mío. Yo te he dicho, mira, José. Ay, no. José y yo somos casi nada. No. Podemos ser amigos y todo, pero tú respetabas que respetabas. Está bien, pero no. Pero no, él se demostró que era un hombre. Era un tiguerazo. Oye, mira. Un tiguerazazazo es. Un tiguerazazazo. O sea, yo sé a quién enamoraba Fausto. Yo sé a quién enamoraba José Luis. Tranquilo. Y ahí del grupo. ¿Y eran correspondidos? ¿De verdad? No, hombre. ¿Eran correspondidos? Ah. ¿Quién cayó? Yo, a mí me hicieron un cuento que una vez se fueron los muchachos y que José Luis dije que estaba diciendo, porque los muchachos repartieron el cuarto y que él se acostó con yo no sé quién y trató de pasarle la mano. Mira, allá habían pájaros y había quien no eran pájaros. Pero tú tienes que dormir con cuatro pantalones. Pero es increíble. Yo nunca dormí con Papito. ¿Con pantaloncillo? ¿Está loco? ¿Con qué Papito? ¿Con Papito? ¿Con Andrés? ¿Con Andrés? No, pues tú estás relajando. No, porque Andrés. Mire, mi hermano. Mire, ese de vaina. Cuando usted me dijo, ¿cómo me dijo? Te hagan así, qué sé yo, está bien. No, pero Andrés. Andrés es un hombre macho masculino. Pero ahí es que el problema, que ya llegó al extremo. No. Oye, se lo puede preguntar a él, Andrés. Cuando tú dime con Rubén, ¿cómo dame Rubén? Con tres pantalones. No, pero era relajado. No, era relajado. Un hombre acabó de venir de Viapiña, yo, oye, me con este campo así. No. Con todas las hojas, ver, este tipo viene de que usted diga agarrarme a la oye. No, eso era relajado. No. Óyeme, no. Andrés, hombre macho masculino. Pudiera ser relajando lo que sea, pero yo digo no. No, óyeme, yo respetaba a todo el mundo en ese caso, que tipo lo otro, pero. No, porque uno relajaba. Entre nosotros uno relajaba. O sí. Y yo, ay, qué sé yo qué. No entiendes, pero no. Claro, que no estamos hablando de relajo, estamos hablando de la forma de relajo, porque. Okay. No. Ok, esta es la nalga. Te van a meter los dedos así por ahí. Ah, no, espera.
así no, así no. Porque ya eso abriendo fronteras que están. Mira, mira, eso es, mira, no. Que se dan los relajitos de Andrés. No, así no. Óyeme, Andrés y Johnny Guay ya son los relajitos de lloran eso. Ah, no, no, sí, no, no. De meterse el dedo. O sea, eso se mete la mano. No, de abrir, de coger un pedazo, un pedazo. ¿Tú qué te pasa? Si un tipo está haciendo eso, tú que tienes la mente así chiquitica. No, así no. Yo flaquito así, estoy cambiando el diablo. Dije, Rubén y Papito para la habitación, José, pero... No, no, para la habitación de dos, José, pero ponme con otro tipo que si cualquier vaina yo voy a romper tu cabeza. Ahora, yo recuerdo cuando nosotros fuimos... Papito, cuando nosotros fuimos... Mírame, cuando nosotros fuimos a Colombia. Ok, ok, otra cosa. Yeah. Si esta macho masculino, ¿cómo diablos se dio cuenta él si yo tenía que cerrar la puerta? Porque te vio. Pregunta por qué. No, yo no creo. No, papito, no, ese es mi hermano. Estaba pendiente. Ese hombre macho masculino. Estaba pendiente. Pendiente, a ver si yo me puedo decir solo. No. Chito, tío. Papito, hombre macho. Mire, de aquí. Ahí. Ya lo te pasaste. Mira lo que pasa cuando un muchacho se pone de freco con una muchacha. ¿Y qué yo hice? Y no. Esta que se me pegó, dame un beso ahí. Mire, ya, coño, ya. Le di un chupón. No. Podemos ir buscando así. Sí. ¿Dónde la anda? Últimamente, yo en verano, cuando yo vi el tipo venía a casarse con el otro tipo, estaba de que vestió como mujer, pero, no. O sea, yo estaba como mujer. Sí, yo me quedé No, pero la verdad, por ejemplo, mira cuando nosotros fuimos a Colombia. Nosotros fuimos a Colombia, fue Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, no. Puerto Rico, Venezuela, El Salvador, República Dominicana y los locales, ¿verdad? Los colombianos. Cuando nosotros llegamos, encontramos allá el grupo de El Salvador, ¿verdad? Ahí todo el mundo era straight. Bueno, nosotros fuimos República Dominicana a Puerto Rico, recogimos el grupo de Puerto Rico y volamos directo a... No, mentira. Puerto Rico va a Dominicana y de ahí volamos directo a Barranquilla. Entonces cuando veníamos de allá para acá fue contrario, porque el avión así era Barranquilla, Puerto Rico, Dominicana y para atrás. Pues inmediatamente nosotros llegamos. Al otro día comenzaron a agruparse ellos. Comenzaron todo el mundo a buscar su grupo. Y ya al momento tú veías las Naciones Unidas, compa, y los venezolanos, los colombianos, los puertorriqueños, todo lo que era maricón justo, eso era una vaina, las Naciones Unidas. Todos andaban juntos. Y ellos se preguntaban y cuestionaban, pero no se han sumado ni un dominicano nada más. Decían, ¿dónde están los dominicanos? Porque inmediatamente, si uno estamos hablando de eso por la noche, ¿tú entiendes? Y todo el mundo, y nosotros nada más decíamos, bueno, aquí hay peligro, esto es buena peligro. Y el día de la despedida, y eso había que verlo. Lloraron más que la mujer. Eso había que verlo. Y eso era una vaina, un griterío y una vaina. Y bueno, van a caer en desmayo. Aquí hay problema. ¿Qué es lo que tu negación tiene? Porque tienen una suerte para las mujeres, ¿no? No. Es que hay muchos pájaros que están buenos. Exactamente. Bueno, pero tú no ves cuando las mujeres dicen que es desperdicio. Qué bueno, está. No, porque ese, porque yo sé, el auto que tú José Luis, qué bueno tiene. No, José Luis, no bueno. No. Él se divorció por eso. ¿Tú llegaste a esa mujer? Mujer. Oye, mi hermano, el sueño americano. Oye, no, pero... Oye, mi hermano. Ahora, sí le doy de consejo a cualquier hombre. La verdad. Sí le doy de consejo a cualquier hombre.
así a cualquier hombre. Nunca deje que su mujer. Amigo maricón. Lo más grande que pueden existir son esas un tipo se quiere conseguir una mujer y nada más tiene que soltar. Se le lava el cerebro, muchacho, te pone a volar. Yo no quiero. Y no tengo nada, ni soy homofóbico, ni nada de esa vaina, pero. Lo más peor, lo más heavy de la bolita del mundo son esa categoría de hombres que no son hombres. O de hombres que nacieron, mujeres que nacieron en un cuerpo equivocado. Hay un famoso comediante allí en el país, en la maestría, decía, coño, nací en un cuerpo equivocado. Es una mujer lo que hay adentro de este cuerpo. Y le decía a otro amigo que es actor de nosotros, le decía, vámonos, que tengo que conseguirme un muchachito esta noche. Vamos. ¿Quieren que le diga quién es ese famoso actor? Eso no va a salir. Eso no va a salir, eso no va a ver la No, eso no va para YouTube. Eso no va para ningún lado. No, ustedes no lo conocen. El sargento Arepita. José Mateo. ¿Es verdad? ¿El sargento Arepita? El sargento Arepita es ese mismo, el que decía, mire, Timacla. El sargento Arepita. Tú lo veías muy. Y después que salía de ese personaje, decía, ay, Dios mío. Wow. Estoy cansada. No decía cansado ni que lo matara. Cansada, estropeada. El sargento Arequita. Decía, si es verdad que la reencarnación existe, coño, yo tengo que salir mujer, como yo quiero. Y es verdad que existe, yo tengo que venir en el cuerpo que yo necesito ser. Ah, pasa mucho caso de gente así. A la franja. Oye, eso es una vaina. Eso es una frustración. Usted queriendo hacer pipí sentado y tener que hacerlo parado. Eso le ha pasado a la gente. No, ya estoy pensando. Eso es duro. En México estamos. Óyeme, y la guía. When you get on this train, this is gonna happen to you. You're gonna get hit by lightning. Thank you. Thanks, Brownie. Yo soy feo, honestamente, yo lo digo. Pero Feliz Miliano el consuelo. O sea, él pasó la barrera de la fea. Yo todavía estoy en lo feo, ¿verdad? En lo feo. En la categoría de feo. Pero cuando haya el paso más allá de lo feo, entonces Feliz Miliano tiene ese compartimiento, esa cláusula del solo. Óyeme, pero mira, te estoy hablando. Que yo no pueda tenerla. En Corea, óyeme, en Corea. Dios mío. Más buena del mundo de Grecia, por ahí, así que día, el diablo, nadie le habla a esa mujer, ella va a donde el pavo, y un inglés o un francés, una vaina rara, ahí se comunicaron, y la chamaca oficial del tipo. Pero vea, Cafau, tú eres el que tenía los ojitos como medio verdosos, es que no, es de Jaina, un negro ordinario, feo como el diablo. Ah, no, pues no es el Fausto que yo pienso, porque en el ballet había un Fausto, que él. Oye, pero ¿cuánto Fausto? No, en serio. Óyeme, jalaba para el lado contrario. ¿Cómo eres? Jalaba para el lado contrario. Pullamos hacia la izquierda. Y este era un chamaco, morenito, lavadito. Carita simpática. Ojito medio verde. Y. Pero este tigre es un llamo hacia la izquierda. Llamo hacia la izquierda. Óyeme. Él, tú sabes, estaba extraño. ¿Por qué a mí no me toca una vaina así? Dime, si se pasa. No, pero Fausto. Si se pasa. Se fue de lo. Estoy dolido. Estoy dolido porque está mi texto. ¿Por qué a mí no me toca? Mira,
¿Cuándo voy a ver a una mujer así como esa? Jamás ni nunca, nada más te verá de lejos. En Puerto Rico hubo, la verdad, hubo uno que se afició de mí. ¿Pero del ballet? No, del grupo de ellos. Tigre, me recortó, era estilista. Una recortadita de grandes ligas me dio, heavy, que costaba como $20. Y el tipo bien, ese era el guía del grupo de nosotros. Carlos se llama. Y Hilario, uno de los muchachos del grupo, él usaba un peinadito como tumbado para atrás, así, tirado para atrás, o sea, recortadito aquí, bien recortadito, entonces con mucho cabello aquí arriba, con el corte así. Y él usaba como vaselina y eso. Y había uno de los muchachos que nada más me decía, avance. ¿Vienen a buscarte quién? Ya yo sabía que era Carlos. Y entonces, después que ya cuando nos íbamos a la República, él agarró y me escribió, me dio una postal y me puso: Ramón, te admiro. Te admiro por tú ser la persona que eres y por ¿cómo fue? Te admiro por tú ser la persona que eres y estar seguro de lo que eres. Porque yo lo tomé muy normal. Oh, claro. O sea, eso, ese es tu problema. Ese no es mi problema. Que no se propasen con usted. No. Está bien. Y yo sabía porque él me lo dejó. ¿Me entiendes? Pero tú allá y yo aquí. Pues tú eres lo que tú eres y yo soy lo que yo soy. Ah. Y ahí quedó. Porque así es bueno. ¿Me entiendes? Y ahí quedó. Y mira, y chévere, y toda la vaina, y bien, y caminábamos, y tranquilo. ¿Me entiendes? Él allí y yo aquí. La verdad. Y al final, él, ¿me entiendes? No, porque el tipo era, el asunto es que el tipo era respetuoso y yo me di cuenta de él. Él en ningún momento, como tú entiendes, insinuó que él hubo un par de, tú entiendes, que tiró su cáscara, a ver si uno rebalaba. Sí, pero entonces yo veía la cáscara y yo hacía así y la brincaba, ¿yo no? Y seguíamos caminando. ¿Sí o qué así? Yo lo sé, mamá, fuera de los pájaros ya. No, pero ahora sí, yo lo que digo es que uno lo que tiene que respetar. El respeto al derecho ajeno es la paz. Usted allá, yo aquí. Usted vive su vida, yo vivo la mía. Y a correr para nada. ¿Qué tú piensas de los hombres que se ponen aretes? Están más cerca. Están más cerca, ¿verdad? Deben de estar más cerca. Con cualquier rebalón llega. Sí. Con cualquier rebalón llega, cruzan la meta. Eso sí, yo eso prefiero, sí tienen. Yo prefiero. Sí tienen dos. Yo prefiero a cualquier mujer con tatuaje y ningún hombre con arete. Se fueron, lobo. Por eso es que a cada rato decimos que Osaliki voló. Es que no, mira, no, la cáscara, él la tiene ahí, tiene el pie así. Pero se fue. Es la manera de que le han agarrado. Porque ¿cómo que la cáscara? Hace siglo usted se fue, resbaló, cayó. O sea, que él cruzó la meta ya. Pero usted tiene pruebas de eso. A él nada más le falta la de este lado. De que no, yo lo quiero. Loco, yo tengo fotos, tengo videos con tu dedo. Ah, no, sí. De ese pájaro con el famoso compadre, porque se agarran entre los dos. Mira, esos son los compadres más raros, porque los compadres están supuestos a respetarse. Tenés un respeto. Eso no es un respeto, es una relación que hay a los dos. Esa niña, ¿cómo usted le va a poner? ¿Qué es lo que le... No. Ah, bueno, ya en el USA, yo sé. Se acuestan juntos, van juntos. ¿Eh? Todo lo hacen juntos. Vamos al baño juntos. Que cogerlo en el ¿qué todo? De verdad. Te puede coger cuatro en la 4 No, espérate, ahí. Eso es separado. Yo quisiera hacer. Que no quería cruzar para. ¿Ustedes have you gone to dinner romantically? We had dinner. No, la verdad, eso es. Ahora sí, yo te hago a ti la pregunta. ¿Tú piensas que es verdad que nacen o se hacen?
hay gente, yo creo que los dos, porque ellos hay gente que de verdad se siente como que han nacido en el cuerpo equivocado, y yo sí pienso en eso, porque qué sabe un niño de 2 años o una niña de 2 años cuando se quiere vestir como un varón si es niña o quiere jugar con juguetes de un varón. Un niño de 2 años no. Lo que sucede es que un niño de 2 años no tiene la capacidad de discernir. Todavía un niño de 2 años no tiene la capacidad de decir esto es de hembra o esto es de varón. Pero déjeme decirle, es un programa que yo vi. Espera. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el caballero aquí. No, mira. Hasta los 7 años, los niños no tienen un sexo sí predeterminado por órganos, pero no en términos hormonales. Hasta los 7 años producen la misma cantidad de hormonas. De lado y lado, masculina y femenina. A partir de entonces la mujer comienza a producir más estrógeno. Y entonces es cuando comienza a crecer más rápido. Ok, pero mira, aquí, mira lo que yo te digo. Un programa que yo vi de mellizo, una mamá que tuvo mellizo, tuvo una hembra y un varón. El varoncito no sé qué le pasó, que le agarraron el pene los doctores, le hicieron una vaina loca, pero ella decidió.